ojos, qué expresión. Hermoso. Aparte que el tango que bailaron es maravilloso. Por una cabeza. A ver, Andreita, ¿todo bien? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se le cae? Eso, muy bien. Sí, vamos con Alejandro. Esto es sumamente complicado, pero lo han logrado, lo han sacado con dignidad. Sinceramente. Yo no pensé que lo ibas a sacar así, Andreita. Simplemente te voy a decir, los pies, cuidarlo. Edgar te puede ayudar en todo lo que son el trabajo de pie, porque tiene un trabajo de pie muy bien, pero muy bien logrado. Sí, pero a mí, sinceramente, me gustó y me dejaste, Andreita. Yo pensé que te iba a poner acá. Yo dije, uy, candela. Pero mis felicitaciones, apóyate. Te voy, repito una vez más, él tiene un trabajo de pie fenomenal. ¿Hecho? Arriba. Felicidades. Gracias, Alejandro. Marián. Bueno, chicos, bienvenidos. Realmente, el tango es uno de mis géneros favoritos. No en vano tengo un hijo con un argentino, así que me imagino que debe ir por ahí. Este me encantó. Es de contacto y se sentía ese contacto que tenían. Pero la embestida, ¿no es cierto? Es ponerte así, es del chico. Yo sentía que era Andrea. Aquí como que cambiaron los papeles, la que lo embestía él. Tú has demostrado que también se puede bailar tango sin importar cuál sea pues tu oficio o a lo que te dediques. Me encantó definitivamente. Así que, muy bien. Gracias, Marián. El tango es un género como el baile deportivo, que hay gente que viene haciendo escuela desde pequeñito para poder lograr una buena interpretación de esto. Y yo la verdad vi algo excelente. ¿Sabes? A mí me encantó. Esta vez yo sí pienso como tú también. A mí me fascinó. Es más, me sentí en Argentina, pibe. Karen. Andrea y Edgar. Edgar, voy a empezar contigo, perdón, Andreita. Porque me encantas como bailarín. Me fascinas, eres muy varonil al momento de interpretar tu personaje y se nota que eres tú el soporte principal de Andrea y es eso lo que los tiene en este nivel. Errores mínimos. Hubo uno de los lifts que lo sentí inseguro, fue impreciso cuando caíste, Andreita. Lo resolvieron, pero deben cuidar que eso no suceda. Yo sé que los nervios nos juegan mal. Muchas veces en el ensayo nos sale perfecto y a veces acá pasa. No es que sea fastidiosa, me gusta ser detallista, nada más. Andreita, estilízate para los giros y no ocultes tu cuello. Yo sé que tienes un gran bailarín, pero las responsabilidades de los dos. Edgar, muy bien, Andreita, muy bien. Es un género muy exigente y lo supieron llevar a cabo. Gracias, Karen. Carlita. Chicos, buenas noches. En realidad, como mis compañeros dicen, el tango es una disciplina muy dura, donde se conjugan varios factores, como es la técnica principalmente, la expresión, la pasión y la fuerza. Edgar, eres fenomenal. Realmente yo sé que están trabajando, no porque me lo hayan contado o porque Leo, nuestro coach, lo diga, sino porque se puede ver en escena. Yo los quiero felicitar, sigan así mejorando, porque se ve un progreso de la primera gala que los vi hasta el día de hoy. Los felicito de corazón. Y la calificación queda de la siguiente manera. Karen 7.9, Marian 9.9, Alejandro 8, Carla 10. Les da un promedio de 8.95. Muy bien. Chicas, felicitaciones. Tu mami está acá, está hermosa. Antes de darle esa rosa a tu mamá porque se lo merece, una hija tan guapa que ha hecho. Y se van con su copa.